caminos de bautismo.
bienaventurados los vientos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Ciertamente existe.
exige. Así como Dios da los dones, la gracia, los regalos, así también exige de parte nuestra ese trabajo. Debemos considerar este nuestro trabajo en amar mejor a nuestra madre, depender más absolutamente de nuestra madre. Conozcamos ese objeto de nuestro amor que es el alma purísima de nuestra madre, que hizo nuestro Señor santificar a la Virgen y hacerla santísima. Después de Dios, la criatura más santísima, la que puede ser digna de todo amor y reverencia, es nuestra madre, la Virgen. Ninguna otra criatura fue predestinada así como ella, y no se le dio el privilegio de la maternidad divina, equivalente, dirá nuestra teología, a la unión hipostática del alma de Cristo. Gracia única y merecida, gracia que pone a la Santísima Virgen en un orden aparte y la destina a esta alma purísima para ser exclusivamente de Dios, de nuestro Señor, que iba a ser madre de tres veces santo. Él la santificó, la hizo santísima. Pero esta gracia supone también, esta gracia de la maternidad, la amplitud de la gracia, y eso nunca debemos olvidar, que quiso hacerla, quiso que fuera concebida inmaculada, tota pulcra es, oh María, toda hermosa eres, oh María, y el ángel la saluda, ave, gracia plena, salve llena de gracia. Y así también Nuestra Señora es revestida de todos los dones y de todas las virtudes, en un grado perfectísimo, en un grado divino. Esa es la consideración que debemos tener hoy, pensando: porto el escapulario, el manto de mi madre, que es santísima, quiso santificarla a Dios, nuestro Señor, por la misión que le iba a dar. Debo entonces llevar mi vida acorde a esta filiación, acorde a esta vida de hijo de la Virgen, ya sea casado, ya sea soltero, ya sea consagrado a Dios. Tengo motivos de sobra para amar a nuestra madre. Debe ser amada esta señora, nuestra señora, nuestra dueña. Quiso Dios que sea así. También debemos considerar que este amor materno no quiso quedarse ella con esos privilegios, sino quiso ser un instrumento dócil de la santificación de las almas. Y así, ella pues santifica a San Juan Bautista en el seno de su madre. Oh, ¿de dónde a mí la madre de mi Señor?, le dice Santa Isabel. Pues he sentido el brincar en el seno materno del niño. Así, nuestra madre es instrumento de Dios eficaz de esa santificación. Es ella la que apresura a su hijo. Vino no tiene. ¿Qué nos va a ti, a mi mujer?, le dice nuestro Señor. Va y ella dice: hacer lo que él os diga. Y empieza nuestro Señor a disponer para ese milagro, la boda de
estaba ahí Nuestra Señora para recibir esa visión. Mujer, he ahí a tu hijo. Esa misión de repartir cada una de aquellas gracias que granjeó la sangre de nuestro Señor vertida en la cruz, la vida de nuestro Señor entregada en la cruz, en el altar de la cruz. Y así, esta Virgen Santísima fue hecha para santificar, para santificarnos. ¿Dónde estaba el día de Pentecostés? Todos, dice la Sagrada Escritura, unánime rezando en el cenáculo, y con ello la Virgen, Nuestra Señora, Nuestra Madre. Y así también en esa misión que tiene la Iglesia de santificar a cada uno de los miembros de nuestro Señor, está Nuestra Señora, la Virgen, sosteniendo a los apóstoles, empujando y cuidando a los apóstoles en su obra de santificación y en ese crecimiento de la Iglesia. Y hasta la consumación de los siglos, Nuestra Señora estará como la mediadora de todas las gracias, como abogada de cada uno de nosotros, porque así Dios nuestro Señor nos dispuso, hizo eso nuestro Señor, que por medio de su Madre, por medio de nuestra Madre, nos santifiquemos. Al portar el Santo Escapulario debemos tener en cuenta esa realidad. Llevo este sacramentado para ser mejor hijo de la Virgen, para corresponder mejor a las gracias que esta soberana reina me quiere dar, para defender mi alma a las gracias que quiere darme nuestro Señor, y que esta señora quiere dar a mi alma. Esta señora, esta reina, esta soberana que es mi madre. De eso debemos alegrarnos hoy. De la santidad de nuestra Madre, de esa obra de nuestra santificación que está encomendada a nuestra Madre, y de que ese pequeño instrumento del escapulario nos sirva para eso, para abandonarnos a nuestra Madre como se abandonó Cristo. José quiere matar al niño, toma al niño y a su madre, y ese niño se acobija en los brazos de su madre, que huye protegiéndolo. Así debemos entregarnos en los brazos de nuestra madre para huir del enemigo que nos quiere arrebatar la gracia de Dios, la vida de Dios. Cristo la amó y hemos visto los privilegios que le dio, que iba a ser su madre, la hizo inmaculada, hizo la llena de gracias. Cristo obedeció. Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. No sabía que estaba en la cosa de mi padre. Bajó con ellos y les estaba sumiso. Se sometió nuestro Señor a esta madre. Obedeció. Así debemos también nosotros obedecer las disposiciones de nuestra madre en las cosas buenas, en las cosas penosas, en los triunfos y glorias, como también en las tribulaciones. Así debemos someter nuestra voluntad a la de nuestra madre. Como Cristo también debemos vivir unidos a esta Madre Santísima, la más santa de todas las madres. Estuvo en ese seno purísimo, en el santuario del cuerpo purísimo de la Virgen, y después
estamos bajo la tutela, debemos entregarnos a la tutela y gobierno de nuestra madre. Quiera Dios y la Virgen darnos el aborrecimiento al pecado para no perecer en el pecado. Quiera Dios darnos esa delicadeza de conciencia para huir aún los pecados veniales. Quiera Dios darnos el amor a esta madre para que cada uno de nuestros suspiros o los latidos de nuestro corazón le rindan honra como se la rindió Dios. Quiera Dios nuestro Señor así sernos hijos dignos de esta mejor de las madres. Ave María Purísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dominus de Dominis tuum. Et cum spiritu tuo. Amen.
Oh.
nostri, e ne noci non passi in tentazione. Grazie al Signore Dio, che di missi spiccati i vostri per tutta la vostra vita eterna. Signore, non siamo assoluzioni nella remissione dei peccatori per loro, tu uomini non sono impotenze, ma sei ricordomini. E ci hanno sveglietti i vittori di casa mondo. Domine non sono signori di credo, se che bello. Thank you.
Thank you.
Thank you.